La portada de Atlántico de este viernes 10 de marzo se abre con una información sobre la pesca y otra sobre la crisis de un grupo industrial vigués. Unanimidad de la pesca para suprimir el IVA al caer sus ventas. Todas las organizaciones del sector pesquero se unen en la movilización para solicitar la supresión del impuesto tras constatar que sus ventas cayeron un 20% en lo que va de año. Armadores, conserveros, acuicultores, cofradías, congelado y distribuidores piden al gobierno que rectifique. El grupo vigués Ganomagoga en venta y sus 200 empleados a la calle. El grupo industrial ve muy complicada la viabilidad. La dirección comunicó el ERE de extinción para los 130 empleados de talleres Ganomagoga tras haberlo hecho ya con las otras tres empresas. Más informaciones las abrimos con una sobre las obras en la Puerta del Sol. El concello invierte 3,2 millones más en finalizar Porta do Sol y el túnel hasta Torrecedeira. La Universidad de Vigo suma ya alumnos de 63 países y de todas las provincias menos Cáceres. Vigo alcanzó el nivel de Santiago y A Coruña en turismo en 2022. La policía de la ciudad da justicia en pendiente y ahogada por la lluvia que entra. Vía libre judicial a demoler los hilos del puerto y levantar otro. El aula de la UNED de Vigo multiplica por 10 su alumnado. Desconvocada la huelga de los estibadores. La imagen central del día es para una entrevista en Atlántico TV. Larsen, delantero noruego del Celta. Sé que puedo marcar, pero es una liga difícil. El noruego señala que fue inteligente fichar otro delantero y que la presión no recaiga solo sobre mí. Si hubiese tenido un poco más de suerte o de calidad, llevaría 6 o 7 goles. Dice estar encantado con el club y la afición. Terminamos nuestra portada con una información sobre el líder del PSDG y una distinción. Formoso apunta a repetir de candidato a alcalde en Aspontes y señala, las cuatro provincias tienen que llegar a 10.000 millones de PIB. Distinción de honor Cidade de Vigo para Eugenio González de Haz, entregada por Abel Caballero.